especial. Buenos días, Julio, buenos días, Merlin, buenos días a todos los amigos televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. A esta hora de la mañana aquí en la morgue del Ministerio Público, en una mañana fresca en la capital, desde muy temprano ayer en la tarde se sintió ya el cambio de clima. Pues déjeme informarle, Julio, amigos televidentes, que los cuerpos de esta masacre allá en el departamento del Ancho no han ingresado a la morgue del Ministerio Público. Hemos consultado aquí al personal que está de turno y todavía no tienen conocimiento si los van a traer o no los van a traer, porque recordemos que el sector donde ellos fueron asesinados es, queda más cerca el sector de Olanchito, donde creo que está una morgue de móvil, ¿verdad? ¿O sí los van a traer? Sí, me confirma. Sí, ¿los irán a traer o no? No, no, aquí me tengo personal de la medicina forense, pero todavía no, ellos no están al 100% seguros si vienen acá o no vienen, pero sí me decían que el lugar donde fueron asesinados ellos es más cerca, llevarlos al sector de Olanchito, donde también hay una morgue móvil y que ahí podían hacer la autopsia correspondiente, pero que será el fiscal de turno que va a decidir si los trae a la capital de la República. Recordemos que a esta hora ya han pasado cerca de 10 horas de haber sido asesinados estas cuatro personas allá en el sector de Olancho y todavía no llegan aquí a la morgue del Ministerio Público. Nosotros hemos estado pendientes desde el primer momento que se dio el hecho criminal y hablábamos con personal si iba a venir o no los iban a traer acá a medicina forense. El cuerpo que se ha ingresado acá es un oficial, un teniente de las Fuerzas Armadas de Honduras que fue asesinado ayer en San Jerónimo, Comayagua, de varios impactos de bala. Estaba de franco, él estaba asignado al 10º Batallón de Infantería con sede en Marcala, La Paz. Y ayer él estaba de franco y se fue para San Jerónimo, Comayagua, y lo han asesinado de varios impactos de bala. Se trata del joven, 23 años, fíjense, recién egresado de la Academia Militar Francisco Morazán. Se trata de Cristian Daniel Martínez Hernández, de 23 años de edad. Su cuerpo ingresó aquí a Medicina Forense a las 2:20 de la mañana. Están esperando que se haga ya la autopsia correspondiente y también la entrega a sus familiares. Aquí hay personal del ejército esperando, acompañando a sus familiares para posteriormente hacer el protocolo correspondiente, llevarlo a una funeraria aquí en la capital, ya como es corresponde a los miembros del ejército. Aquí les hacen la autopsia correspondiente y después en una caravana los trasladan o les dan seguridad para trasladarlos hasta su lugar de origen. En este caso sería San Jerónimo, Comayagua. Repetí el nombre de este oficial joven que fue asesinado ayer en el sector de San Jerónimo, Comayagua. Se trata de Daniel Martínez Hernández, de 23 años de edad, recién egresado de la Academia Militar Francisco Morazán y asignado al 10º Batallón de Infantería con sede en Marcala, La Paz. Sus compañeros de armas ya están aquí en la morgue del Ministerio Público esperando el cuerpo que se ha entregado de Cristian Daniel Martínez Hernández, de 23 años de edad. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Pendientes si llegan los cuatro cuerpos procedentes del departamento de Olancho. Nuestro informe junto a Daniel Alejandro Aguilar y Alan Francisco Velázquez Antunes. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Bien, gracias.